Mire, señor ministro, yo no sé exactamente qué es lo que usted pretende, pero lo cierto es que con sus declaraciones y con su proyecto ha creado un problema donde no lo había. Usted ha puesto en peligro la convivencia lingüística en Cataluña y está provocando un conflicto institucional que tiene todos los visos de convertirse en un conflicto social y civil. Y si no cambia de actitud, señor ministro, si no rectifica, lo puede hacer saltar todo por los aires, por ignorancia, por mala fe o por ambas cosas, pero se lo puede cargar todo. Si lo suyo es ignorancia, si usted ignora la realidad educativa de Cataluña y la eficacia del modelo de inmersión lingüística en términos de cohesión social y de igualdad de oportunidades, creo, sinceramente, señor ministro, que usted debería estar inhabilitado para ejercer el cargo de ministro de Educación. Y si por el contrario es tan irresponsable que lo único que pretende es imponer una lengua sobre la otra, a cualquier precio deberían cesarle de forma fulminante porque el despropósito es descomunal. En cualquier caso, a mí, sinceramente, su futuro político me preocupa más bien poco, porque es evidente que su mandato tiene fecha de caducidad. En cambio, la lengua catalana seguirá ahí por mucho que usted se empeñe en eliminarla, porque enfrente va a tener no únicamente la oposición de un gobierno. Enfrente, señor ministro, se va a encontrar con la oposición de todo un pueblo que entiende su menosprecio hacia el catalán y sus intentos de españolizar a los alumnos catalanes como una agresión intolerable. Usted ha abierto la caja de los truenos y allí donde había convivencia usted ha traído conflicto. Usted ha usado la lengua y los sentimientos de los catalanes como elementos de confrontación y si no rectifica deberá atenerse a las consecuencias porque el conflicto va a ser muy duro y muy largo. Se lo garantizo, señor ministro, y sepa que vamos a luchar hasta donde haga falta para defender la lengua y la escuela catalana e impedir este despropósito. Así que, viendo su actitud, yo le pido, señor ministro, que se vaya. Váyase antes de que sea demasiado tarde. Váyase antes de que el daño que está haciendo sea irreparable. Muchos se lo vamos a agradecer.